A continuación escucharás una selección de entrevistas emitidas en diferentes programas de la SER que te has descargado en el podcast de cadenaser.com. Señor Opera, buenas noches. Hola, buenas noches. No quiero convertir esto en una especie de juicio sumarísimo al Opera. Yo quiero escucharle y quiero que los béticos sepan qué es lo que está pasando en el Betis y qué va a hacer el Opera. He escuchado esta tarde esa declaración de intenciones donde usted promete optimismo, ¿no? Pero a mí lo primero que me llamó la atención fue que no estuviera usted en el palco el día que el Betis se jugaba la vida en primera y que después, cuando la perdió, no saliera después usted como máximo responsable a dar explicaciones a sus socios, a sus accionistas, y decirle, bueno, pues este es el camino. Pues, José Ramón, en 6 meses cortos, menos en 5 meses y pico, he sido operado por don Pedro Guillén. Después he estado no hace ni 90 días ingresado en Fátima, muy grave, y los médicos me tienen prohibido, por lo que tengo en el pecho, asistir y meterme presión, y no podía estar por los médicos, pero yo siempre he estado con mi equipo a muerte, he estado con ellos siempre, y conté con eso. No he dejado nunca de visitar a mis jugadores un partido antes al hotel para animarlo y volver a casa, y a veces no he podido ver los partidos por la ansiedad ni por televisión. Pero como ocurrió una cosa, ocurrió que usted de repente en la semana esa, cuando va a jugarse el último partido, aparece en televisión, va al hotel a ver a los jugadores, a darles una charla, supongo que a darles ánimos, pues no sé, yo dije, pues lo Opera ya está bien, y me pareció que debería de haber estado ahí en el palco. Si usted no, dice que se lo ha prohibido el médico. No estaba bien, ni estoy bien, porque lo que tengo, pues en cualquier momento me pueden ingresar, y por eso no he estado en el parco con los míos, como siempre he estado, en 18 años que voy a cumplir en el Betis, 17, si Dios quiere, el 30 de junio de este mes, como Sociedad Anónima Deportiva, y un año anterior, que me metió el presidente que hoy representa a los manifestantes, a un grupo de manifestantes que me metió. ¿Se refiere a Hugo Galera? A Hugo Galera, el que me metió para que yo avalara con mis bienes, pusiera con mi dinero y entrara al Betis primero en el plan de saneamiento. Ahora hablamos de eso, pero ¿dónde estuvo usted el domingo que el Betis empata con el Valladolid? ¿Dónde estaba usted? Pues estaba en casa. ¿En casa lo estuvo viendo? ¿Con quién vio el partido? Solamente con mi familia. Decían que estaba usted en Marbella. ¿Qué va, por favor? ¿Yo cómo me voy a ir a Marbella? Si en Marbella no vine en verano. Voy el viernes, harto trabajar para el Betis, vuelvo el viernes por la tarde. Voy por la mañana y vuelvo por la noche. Y voy a irme en invierno, jugando el Betis un partido trascendental, con contacto permanente con el Betis, con el corazón y como tengo el pecho. ¿Estuvo usted en casa, viendo el partido por la tele? ¿Le costó llorar? Más que llorar. Más que llorar, José Ramón, si aquí el que más pierde soy yo. Eso también lo tengo claro. ¿Por qué? Porque soy el que pongo el dinero cuando hace falta. Porque soy el que tengo avalado todo lo del Betis. Jugadores, banco, avalado más de 50 millones de euros. Más de 50 millones de euros. Con clasificaciones bancarias, riesgos bancarios, líneas de avales, líneas de descuentos de papel. Bueno, pues eso lo tengo hecho desde hace 17 años. Año en el Real Betis Balompié. ¿Ha echado cuentas cuánto le ha costado el Betis? Para poder decirlo, que me lo han preguntado muchas veces. ¿Cuánto le ha costado el Betis al Opera? ¿Ha echado usted cuentas? Bueno, el Betis costó en su momento 800 y pico millones de pesetas. Sí. Y en el año 92, pero yo no quería el Betis, yo pregonaba vendiendo acciones a plazo. Uh-huh. A plazo, que todavía están las letras de vuelta de aquellas acciones, y algún día, si vienes por Sevilla, te abro 3 cajas de televisores llenas de letras de acciones vendidas a plazo y las letras de vuelta. Y como el Betis desaparecía, que verdaderamente es cuando el Betis necesitaba una manifestación, el 15 de junio, pero del 92, ¿para qué? Vamos todos a salvar al Betis, todos los que van ahí a esta manifestación. Vamos todos, porque el Betis se mueve, porque el Betis tenía vendido el campo. El señor Galera tenía vendido el campo. No tenía ciudad deportiva, no había equipo, estaba siempre en segunda. Y cuando yo entro pagando los desplazamientos del Real Betis Balompié con mi tarjeta Visa y los hoteles con mi tarjeta Visa, porque no había nada en el Betis.
y Manuel Ruiz de Lopera puso 825 millones a las 3 menos 5 de la tarde. Y cuando usted está el domingo viendo la televisión, ve las imágenes de la gente que empieza a lanzar vallas, que empieza a ponerse incluso violenta, ¿no? Ve chavales llorando también, ¿no? ¿Todo eso lo estuvo viendo la televisión o apagó la televisión? No, yo lo veo todo, ¿eh? Con mucho sufrimiento, porque a ellos le pido perdón, a toda mi afición, pero que ellos comprendan que cuando a mí me dicen toda la prensa de Sevilla, incluso de Andalucía, el entrenador del Betis es don Francisco Chaparro, yo para complacer a todo el mundo y a mis béticos que me lo pedían lo traigo, al hombre le han podido salir peor o mejor las cosas, cuando me dicen a mí que hay que ir por Nelson, cuando hay que ir por Mame Aurelio, Emaná, Juanma, Sergio, Ricardo Oliveira. ¿Pero todo eso quién se lo dice? Me lo dice el entrenador, me lo dice la Secretaría Técnica, con esto vamos a la UEFA. Y yo cojo y ficho a todos tus jugadores y gasto 35 millones de euros. Paco Chaparro, me ha dado un nombre, Paco Chaparro le pide a esos jugadores, ¿y quién más? Está contento con ellos y mi Secretaría Técnica diciendo que son buenos y no estamos arrepentidos en haberlos fichado, porque Nelson es internacional en Portugal. Mame Aurelio pregunta por él. Pero a todos esos los ficha Montparlé, que es el jefe de la Secretaría Técnica. Con el visto bueno de don Francisco Chaparro. A todos esos jugadores. Emaná, vamos, que internacional. Juanma, Sergio del Zaragoza, que me cuesta una fortuna. Después Navidad voy por Ricardo Oliveira teniendo a Pavone, queriendo a Pavone cuatro equipos argentinos que lo querían. Y sin embargo a nosotros no nos servía Pavone. Y ahora el entrenador que ha llegado ahora, Tapia, que lo hemos fichado, me ha dicho que Pavone es el número uno que él quiere para Real Betis Balompié y que prohíbe su salida del Betis. Monzón, un argentino, con una opción de compra de 1.000 millones de pesetas. ¿Qué hago yo? ¿Qué culpa tengo yo que vayamos a Parma Mallorca, juega el Betis con el Mallorca, va ganando 3-0 y cuando faltan 18 minutos nos empatan? Por favor, que está jugando un Betis Real Madrid y en el último, en el minuto 93, 0-0, Casilla perdiendo tiempo, nos tiramos todos al ataque, el Madrid mete el gol y perdemos el punto que nos ha llevado al descenso. Con el Numancia, el Real Betis Balompié, tengo yo la culpa, que va el Betis ganando en el minuto 92 y en el minuto 93 nos mete el empate y nos quita dos puntos. José Ramón, es que hemos descendido con los mismos puntos que el Getafe, por un gol. Un gol que el Betis le pitan un penalti a favor el día de la Almería. Y lo echa fuera el que lo tira, y eso tiene la culpa Lopera. Y el día del Valladolid damos dos tiros en los postes o uno en el larguero. Tiene la culpa Lopera. Por Dios, por la Virgen, es que no es justo lo que se está haciendo conmigo. Me lo dicen los que me aprecian, los que me quieren, los que me llaman, los que me escriben, los que me ven por la calle. Pero no sale usted a la calle. Es que la sensación que da es que Lopera está escondido. Por está metido en un búnker. Si hasta le han sacado en YouTube, le han sacado la caricatura esa del hundimiento, como que está usted metido, como si usted ahí escondido. Por favor, si salgo, donde he hecho la negociación con el entrenador, donde voy a las notarías a firmar. ¿Y la gente por la calle qué le dice? Pues algunos me dicen, don Manuel, qué mala suerte hemos tenido, don Manuel, que no lo cansen a usted, don Manuel, para adelante. Eso es lo que me dicen a mí la gente. Sí, pero sabe que hay una manifestación, que se ha convocado una manifestación contra usted para el próximo lunes. Para el próximo lunes, pero José Ramón, hay desde un tiempo para acá tres grupos opositores que son simpáticos, por llamarle algo, porque ¿por qué no vienen y hacen una oferta cuando quieren algo seria y dicen nosotros queremos comprar el Betis? Mira, si esto es duro, que de los que encabezan esas manifestaciones, el 30 de junio del 92 compraron acciones ellos por la mañana, pero no las querían a las 5 de la tarde, decían que el Betis no tenía campo porque estaba vendido, no tenía nada, no tenía jugadores, estaba en segunda, debía 6.000 millones de pesetas, y yo le compré sus acciones. ¿Por qué me vendieron las acciones? ¿Por qué me vendieron y harán hoy, mañana van a una manifestación? ¿Por qué no se quedaron con ellas? ¿Y por qué cree usted que hay esa especie de linchamiento de la ópera? ¿Por qué? Porque quieren un protagonismo de prensa que no lo han tenido durante 17 años, porque yo he tenido al Betis unido durante 15 años a todo el beticismo contento. José Ramón, el Betis es el primer equipo andaluz que ha jugado Liga de Campeones. Yo saco al Betis de segunda en un tropiezo que tuvimos como ahora, hace 7 o 8 años. Cuando lo saco, yo dije una frase, la misma que voy a decir esta noche. Yo voy a meter al Betis en primera, lo voy a meter en 7 meses,
lo voy a llevar después a la UEFA, lo voy a llevar a Liga de Campeones y voy a ganar un título. Y gané la Copa del Rey. Lo llevé a Liga de Campeones como primer club andaluz. Y lo he llevado a la UEFA. Y lo he llevado a la UEFA unas pocas de veces. Y ahora digo que si yo sigo en el Betis, yo el Betis pienso mantener todo lo que me diga mi entrenador. Ya hemos fichado al portero del Málaga, con una gran promesa. Hemos fichado al señor Tapia. Yo pienso sacar al Betis de ahí a la mayor brevedad posible. Quiero que el Betis esté entre los equipos grandes, como yo quiero luchar, quiero pelear para tenerlo entre los seis primeros. Quiero llevar la Liga de Campeones y quiero pelear otra vez el título de la Copa del Rey. Sí, pero para hacer todo eso, tiene que haber un proyecto. Porque yo, por ejemplo, una de las cosas que he discutido es que el Betis no tiene cantera. No, yo veo cuando llegan los niños que no hay nadie. Le voy a poner el ejemplo, sin que a lo mejor es de mal gusto, ¿no?, para usted. Pero el ejemplo del Sevilla es que el Sevilla ha creado una cantera. El Betis todavía no ha hecho, en esa ciudad deportiva que tiene, hacer una residencia como la que tiene el Villarreal para niños de Sevilla, de Andalucía, que a lo mejor es una manera de educarlos, de crear un colegio donde puedan estudiar y donde puedan el día de mañana a lo mejor algunos ser futbolistas para el Betis. Pero es que no hay un proyecto de algo de futuro. Por Ramón, José Ramón, si tú cuentas todos los domingos, ves la alineación del Betis, el Betis tiene en su fila más canterano que tiene el Madrid, que tiene el Barcelona, que tienen la mayoría de todos los equipos de primera división. Pero está en segunda. A los Juanitos, a los Melli, bueno, pero Saramón nos hemos llevado un chorro de años en primera división. Zaragoza se gastó el año pasado una fortuna y por una desgracia también fue, pues Saramón también fue a segunda división. Y fíjate lo que tenía Zaragoza. Yo me gasté una fortuna en Ricardo Oliveira en Navidad. También te digo una cosa, no hay manifestación ninguna en Huelva y ha descendido. No hay ninguna manifestación en con el Numancia, no la hay ninguna en Soria. Sí, pero pues eso le digo, pero ¿y entonces por qué cree usted que ha aflorado todo este sentimiento contra usted? Porque quieren ellos entrar en el Betis. ¿Pero quieren entrar pero en el Betis? ¿Quieren quién? Pues quieren los representantes de los grupos opositores. Pero sin ofertas, porque yo estoy harto de pregonar. Por favor, hagan ustedes una oferta. Y me sustituyen ustedes mis avales. Es decir, ¿quiere usted vender, como si a ti te dicen, quiere usted vender su piso? Porque me están diciendo, y me mandan a 14 o 15 niños todos los miércoles a la puerta de mi casa, Lopera, vende, Lopera, vete ya. No que venda, sino Lopera, vete ya. Lopera, danos las llaves. Y le digo yo, ¿pero a qué le dio usted de las llaves? A 400 peñas que hay, ¿a cuál de ellas se las doy? Porque a alguien se la tendré que dar. O se la doy a ustedes. O se la doy a 1 millón de béticos, se la doy a ustedes. Y eso es lo que dicen únicamente. Sí, Lopera, danos la llave, insultando únicamente porque los mandan estos señores, coaccionando a ver si pueden cansar a Lopera. Y Lopera, estoy harto de pregonar a José Ramón que si sigo en el Betis voy a hacer todo mi trabajo como lo hice cuando lo saqué de la segunda división. Y lo llevé donde lo llevé. Pero que es probable que el lunes, por decirte el sábado, decirte la semana que viene o a final de mes, llegue un grupo y compre el Betis. Y ya, para complacer a los que no están conmigo. Pero eso ya no se lo cree nadie, señor. Eso ya no se lo cree nadie. Pero dime, ¿a qué grupo le dije yo que no lo vendo? Ya, como han salido tantos grupos raros, el de Bespor ese, el jeque árabe, toda esa gente, y parecía que lo va a vender. Que bueno, ya pero es que Betis Sport este perdieron una señal que tenían dada a José Ramón. La puedo acreditar que perdieron una señal. Pero no se lo creen, porque piensan que es lo que fue usted, que eso todo lo montó usted. Ah, bueno, eso pueden pensar lo que ellos quieran, pero yo puedo acreditar que ni conozco a esos señores, ellos dieron una señal, después no completaron la cantidad que tenía que dar y perdieron religiosamente. ¿Cuánto perdieron de señal? 500.000 euros. ¿500.000 euros? 500.000 euros, que está la transferencia hecha en el banco, y perdieron 500.000 euros. O sea, 80 millones de pesetas, que eso, bueno, eso que ha ganado usted. Bueno, pues muy bien, no vinieron por las acciones. Después ha habido ofrecimientos y ahora, pues, están llamando un grupo, está llamando otro grupo. Y yo lo que te digo, señor Ramón... ¿Cuánto cuesta? Cuando dicen Lopera, vete ya, ¿cuánto cuesta las acciones del Betis ahora? Usted dice, yo pongo el Betis, el que ponga esta cantidad. Yo, José Ramón, no les quiero poner precio, yo lo que quiero únicamente que se valore, el que venga, lo valore. Porque hay un estadio en La Palmera que es propiedad, donde un ayuntamiento está deseando que un Betis se vaya a un estadio olímpico, y eso vale una fortuna. Lopera no se ha ido a ningún estadio olímpico. A mí me dijeron que tenía que estar todo el mundo sentado
y solamente había capacidad para 22.000, lo he metido en 56.000 con recursos propios. Me han dado subvenciones y me han hecho campo, como el que tiene el Huelva, como el que tiene el Málaga, como el que tiene el Córdoba, como el que tiene Getafe, todos campos del ayuntamiento. Ahí tiene el Valencia, ya ha venido su campo. Y el otro día dieron ustedes una cantidad de 590 millones de euros. Pero, está clara, el que quiera comprar el Betis, la situación económica está clara. Porque está clara, pero si yo lo meto dentro y ahí están las auditorías, ahí se está celebrando una junta general accionista donde están todas las auditorías. Esto es, son los números del Real Betis Balompié. Esto es lo que vale su estadio. Esto es lo que valen su plantilla de jugadores. Porque ahora mismo, José Ramón, tengo dos ofertas en lo alto de la mesa por dos jugadores, una de 10 millones y otra de 6. Y me están diciendo mucho, y dice, no, es que el Betis puede valer 20 millones. Sí, pero ahora le están sacando a usted cosas por todos lados. Ayer había un informe de la Guardia Civil que decía que en su gestión se confunde su patrimonio personal con el del Betis. Pero fíjate qué cosa más sencilla. Al que quiere comprar estos jugadores, yo le digo, no compre los jugadores. Toma, cómprame el Betis y no te lleva dos jugadores. Mira, te lleva un estadio, te lleva una ciudad deportiva, te lleva un proyecto que hay en Benacazón que está pagado, te lleva todos los jugadores que hay del Betis, todo el patrimonio del Betis, te lo llevas todo, no hace falta nada. Pero es que estos señores no hacen oferta ninguna. Es que llevan así 2 años y jamás se han reunido conmigo para decirme, nosotros podemos reunir esta cantidad y tenemos esto y tenemos lo otro y este es nuestro proyecto. No, estos señores no. Estos señores, manifestaciones y queremos un Betis libre y unas banderitas de Betis libre y Betis libre. ¿Por qué no se van con esas banderitas a la puerta del Atlético de Madrid? ¿Por qué no se van a la puerta del Atlético de Madrid para decirle a Miguel Ángel que quieren un Atlético de Madrid libre? ¿Qué diría Miguel Ángel? ¿Qué es suyo? Pues también hay gente... ¿Y en el Valencia qué dirían? ¿Y en el Zaragoza que lo vendió Solán? El dueño de Picolín se lo vendió a Capito. Y el Celta que lo vendieron. El Mallorca lo han vendido 4 veces. El Málaga lo han vendido 4 veces. Yo tengo un paquete de acciones que le digo a los béticos que para complacer a los que no me quieren, que mañana si llega un comprador yo lo vendo. ¿Por cuánto? José Ramón, cuando se haga la valoración del grupo que venga... Y me diga la forma ya, de pero pago. ¿Cuánto calcula usted? ¿Cuánto calcula no usted? No lo puedo calcular ahora mismo, José Ramón. Eso hay que coger y hacer una valoración en el que el grupo sí, que venga. Usted eso ya lo tendrá más o menos valorado. No, José Ramón, no lo tengo valorado. Claro, porque si está diciendo usted que el que venga... Pero claro, ¿cuánto vale? Porque hay que se valora. El patrimonio del Betis, que es el estadio, que está sin terminar. ¿Lo va a terminar el estadio? Vamos a ver, hay un proyecto urbanístico aprobado. Este grupo de opositores ha parado hasta una licencia de obra que tenía el Betis. Con el convenio urbanístico se terminaba el estadio, de unos terrenos que hay colindantes al estadio, propiedad del Real Betis Balompié. Bueno, pues eso se ha parado, José Ramón. Se ha parado. Ahí está, para el que venga, ahí tiene su convenio urbanístico también, para que vea lo que tiene el Betis. Tiene su convenio urbanístico para terminar su estadio en el Paseo de la Palmera, un estadio propiedad, que no es del ayuntamiento. José Ramón, que se vaya hasta el Atlético de Bilbao de su estadio, que se ha ido el Español, se fue de Sarriá, y ahora se va a otro estadio, son dos cambios los que ha hecho, que se va al Atlético de Madrid de su estadio, que Manuel Ruiz de Lopera mantiene el estadio que estaba vendido cuando el señor Galera lo vendió a Proinsur, a uno de los accionistas más importantes del Sevilla, a González de Carda. O sea que, vamos a ver, yo le voy a... Y yo lo recuperé ese estadio. Quiero recordar que ha habido veces... que usted ha dado la cifra de 90 millones de euros, que viene a ser eso, en torno a los 14.500 millones de las antiguas pesetas. ¿En 90 millones de euros usted vendería el Betis? Lo vendo en menos. ¿En menos? Sí. Lo vende en menos. Las 12:34. Espera un momento, señor Opera, que seguimos hablando. Venga. Es el momento de la tecnología diésel HBI, del bajo consumo y de aprovechar el plan 2000. Este mes Citroën C4 HBI desde 11.600 euros y Sara de Caso HBI desde 12.600. Es el momento de cambiar. Es el momento Citroën, válido para comunidades adheridas al plan 2000. Si un día Bud Spencer descubriese que el cajero de Bancaja no funciona, se liaría a mamporros con el primero que pasara. Y este llamaría a sus 15 compañeros de capoeira. Y como con ellos también acabaría tortas, vendrían 3 gendarmes y un bombero. Y como también les daría cera, llamarían a 2 unidades de la brigada de paracaidistas. Y para que no acaben viniendo 10 marines, 2 mediadores internacionales y un batallón de tanques anfibios, en Bancaja hemos creado el compromiso 10, por el que si uno de nuestros cajeros no funciona y tienes que irte a otra entidad, te devolvemos el doble de la comisión que te cobran. Bancaja, si no es bueno para ti, no es bueno para nosotros.
El Larguero. José Ramón de la Morena. Radio Madrid. Hasta el 30 de junio aprovechate de un 15x30 en la FNAC. 15% de descuento durante 30 días en todos los productos Logitech, excepto gaming para consolas. Solo en la FNAC y FNAC.es. Te enamorará su nuevo diseño más deportivo. Te conquistará su potente motor 250 CDI de 204 caballos. Y te fascinará que solo consuma 5,1 litros a los 100, lo que le convierte en el motor más eficiente de su categoría. Al contrario de lo que suele pasar, cuanto más sepas de él, más te gustará. Nuevo EQP de Mercedes-Benz. Pura atracción. City Car Sur, concesionario oficial Mercedes-Benz. En Leganés, Ciudad del Automóvil. Y en Alcorcón, en la calle Brasil. ¿Quieres seguir viendo tus programas favoritos? Pásate a la TDT. Infórmate en televisiondigital.es o llama al 901-2010-04. Que no te pille el toro. Gobierno de España. El Larguero. José Ramón de la Morena. El sitio en el que vives tiene aceras para que la gente camine y calzadas para que circulen los coches. Hay parques, hay jardines y hay monumentos. Hay cruces, rotondas, semáforos, fuentes para beber, bancos para descansar y árboles que te dan sombra. Y en cualquiera de esos lugares puedes tener un accidente de moto. Por eso también en ciudad, ponte el casco siempre. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. ¿Quieres estar fantástica? Ven a la Semana Fantástica y llévate lo mejor del verano. Una camisola fantástica de Elogy de Cendra, blancas con flores de rayas, por solo 29 euros. Y en primeras marcas de moda, descuentos de hasta el 30%. Semana Fantástica en el Corte Inglés. Fantástica. Raúl, ¿qué recuerdas de la noche del 4 de mayo? La chica se va, alguien la sigue. ¿Quién la sigue? No lo veo, un coche lo tapa. Es un Honda Civic de color negro. Es el nuevo, con su nuevo diseño, con las llantas, radio CD con MP3, climatizador, ABS. Nuevo Honda Civic desde 16.500 euros. Sin obsesiones, la vida no es nada. Plan 2000E no incluido. Consulta condiciones en la red de concesionarios oficiales Honda. Honda, the power of dreams. A las 2:37 estábamos charlando con Manuel Ruiz de Lopera, 10 días después que el Betis haya bajado a segunda división, y cuando hay un sentimiento bético en Sevilla que se siente defraudado con él, que es el máximo accionista, y al que piden que se vaya, le han convocado una manifestación para el lunes. Lo que ocurre es que Lopera es el dueño de las acciones y el que legítimamente figura como máximo accionista del Betis y el que hasta ahora paga a los jugadores y todos los gastos del Betis. Es así, ¿no, señor Lopera? Hombre, el Betis paga con su recurso, pero tiene que tener unos avales de, como he dicho antes, de canalizaciones bancarias, pólizas de crédito, descuentos de papel, avales bancarios. ¿Cuánto tiene usted avalado al Betis ahora mismo? Aproximadamente unos 50 millones de euros. Me dice que estaría dispuesto a vender el Betis por menos de 90 millones. Sí. ¿Menos de 90 es 80, por ejemplo? Menos. ¿Menos de 80? Sí. ¿70? Menos. ¿60? Ya me quedo callado, o sea, Ramón. En 60 millones de euros sería una cifra. Y luego, aparte de que llegara alguien con esa cifra y le diera los 60 millones de euros para marcharse, ¿qué condiciones tendrían que reunir? Porque No, ninguna. Únicamente esos señores pagan sus acciones y únicamente tienen garantía suficiente para los pagos que viene haciendo Manuel Ruiz de Lopera desde hace 17 años. José Ramón, el Betis no ha devuelto un compromiso de pago en 17 años que va a cumplir, como si Dios quiere, el 30 de junio como Sociedad Anónima Deportiva. Es decir, el RAI financiero lo tiene virgen. Tendrían que retirarle a usted de sus avales. José Ramón, sí. He comprado más de 400.000 millones de pesetas en fichaje. Llámale a un club del mundo, al que tú quieras, Liverpool, Beta Argentina, Beta Brasil, Beta Paraguay, Uruguay, a donde quieras. La fama que tiene el Real Betis Balompié y en España. ¿Sí? A ver si el Betis tiene un atraso de un jugador que haya comprado con algún club. No hay un procedimiento en un juzgado contra el Real Betis Balompié. O sea que el Real Betis Balompié es un club comprador desde hace 17 años que se convierte en Sociedad Anónima Deportiva. ¿Y le merece la pena pasar por este trayecto? No, José Ramón, estoy
de verdad, queriendo complacer a estos que no me quieren. Porque yo he tenido unido al beticismo, quiero al beticismo, soy bético desde pequeñito, no soy como el señor que lidera la oposición, que se hizo bético a los 54 años, porque es de Tenerife y llegó a Sevilla. ¿Se refiere a Hugo Galera? Sí, señor. Ese señor se hizo bético a los 55 o 56 años. Yo soy bético porque mi padre lloraba cuando perdía al Betis. Yo nunca había entrado en una directiva del 92 para atrás. Venían a buscarme y yo nunca quería. Y yo ya regalaba a los jugadores televisores y era un aficionado. Que metieran un gol, lavadora, ahí están los Cardeñosa y los que estaban anteriormente. Nunca quise entrar en ninguna directiva. Cuando mi Betis se moría, en el año 92, vino Hugo Galera a buscarme y no solo tuve que poner todo el dinero, sino comprarle las acciones a él. ¿Por qué me las vendió? ¿Y cree realmente que detrás de todo esto solamente está Hugo Galera? Porque Está Julián García de la Borbolla y hay unos pocos de señores más ahí que se fueron todos, que no quisieron comprar Betis, porque José Ramón, por eso te estoy diciendo, esta misma manifestación, ¿por qué no la hicieron el 15 de junio del 92? Para recaudar, para que el Betis no desapareciera. Porque era una ruina, no había campo, estaba vendido, no había nada, no había equipo. Estaba en segunda, pero los jugadores no valen. Fíjate qué plantilla tenemos nosotros ahora mismo. La plantilla que tiene el Betis con la plantilla que ha jugado el Real Betis Balompié. Pero ellos quieren ahora forzar una coacción para que Manuel Ruiz de Lopera, por la presión mediática, venda por lo que ellos quieran, por lo que ellos digan. Que venda al precio que yo compré en el 92. Digo que repito que no estoy aquí para juzgar, estoy para preguntar, ¿no? Entre otras cosas porque hay una distancia, porque no soy accionista del Betis. Y supongo que usted está dispuesto a escuchar también a compañeros míos que también le quieren preguntar y que lo primero que quiero saber es su opinión de cómo está Sevilla y cómo están los béticos. Vale. Santi Ortega, jefe de deporte de la cadena SER en Sevilla, buenas noches. Hola, José Ramón, buenas noches. La situación actual, ¿cómo es ahora mismo? Bueno, yo no descubro nada si digo que la popularidad del Opera ha caído en los últimos años a velocidad de vértigo. Esto lo sabe empezando por él todo el mundo. Y con el descenso a segunda, la figura del otro adorado del Opera está ahora vista como el mayor enemigo del Betis. El Opera es cierto que ha amenazado los últimos años varias veces con irse del club. Frases como, me estáis exigiendo que me estáis cansando, o si yo me voy, el Betis no tiene ni para pagar la luz. Cobran actualidad porque, como tú vienes comentando, es justo lo que le van a pedir, al parecer, según previsiones, miles de béticos el día 15 en las manifestaciones que hay por el centro, la manifestación que hay en el centro de Sevilla. La gente está contra su cuestión. Esta manifestación del 15J, ¿quién la ha convocado? Nadie quiere ser el padrino cara al público, pero estas asociaciones, que son por nuestro Betis, Béticos por el Villamarín, Oliga de Juristas Béticos. ¿Y por qué? ¿Por qué hay ese miedo a dar la cara? O sea, porque quiere, yo doy la explicación. Lo que quieren es que sea una cosa de todo el beticismo, es decir, que no esté liderado por ello y que sea. Hay mucha gente, como dice el Opera, efectivamente, que estaba en la directiva del 92, pero hay mucha gente joven que en el 92 eran chavales que forman parte de los que le piden al Opera que se vaya. ¿Sabes? Tiene un problema el Opera, el espejo del Sevilla también es otra losa para él. Y yo creo que él se sintió siempre inmune a todo, incluso a los resultados. Y ahora es imposible prácticamente dar la vuelta a esto. Y si le cuesta el dinero y la salud, hay gente que se pregunta que ¿por qué sigue ahí? Don Manuel, ¿por qué sigue ahí? Porque no tengo quien me compre, hasta el momento. Porque estos opositores que dicen que no quieren dar la cara, que son ellos, que quieren que sea el beticismo, no, ellos lo han organizado esta manifestación. Ellos son los que están pegando carteles, ellos son los que lo patrocinan, ellos son los que quieren un Betis gratuito. Y estos señores, ahí hay señores que yo le compré sus acciones el 30 de junio. Las compraron por la mañana y se las compré por la tarde. Y ahora quieren esas acciones al mismo precio que yo se las compré. ¿Cómo va a vender un señor un piso ahora en lo que le costó en el año 92? ¿Cómo lo va a vender ahora en el mismo precio? Pero, ¿yo cómo voy a vender las acciones lo que me costaron a mí? Pero es una cosa, señor Lopera, que usted es esclavo de sus palabras muchas veces y nunca dueño de sus silencios. Y usted dijo que nunca se enriquecería con el Betis. Nunca me voy a enriquecer, pero cuando que voy a vender 60 millones de euros ya me dirá usted. ¿Cómo? Cuando lo venda 60 millones de euros ya me dirá usted. Bueno, pero lo que yo llevo trabajado durante 17 años y el que ha comprado, que a mí me vendían el hotel Los Lebreros en 525 millones. El hotel me lo vendían por la despropiación de Rumasa y no quise comprarlo porque compré el Betis. ¿Qué vale el hotel Los Lebreros hoy? José Antonio Sánchez Araujo es el periodista más veterano que sigue al Betis y lleva haciéndolo ya más de 30 años. Maestro Araujo, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo me gustaría en este momento decir algo muy muy claro y muy rotundo. Aquí el gran problema de la manifestación va a ser la enorme fractura social que va a tener el Real Betis Balompié.
El señor Lopera, como bien ha dicho, por sus enfermedades, no va al estadio Manuel Ruiz de Lopera. Y estos vértigos que se van a manifestar, que parece ser que van a ser considerabilísimos, se hablan de que puede haber 50.000 vértigos en la calle, y efectivamente, como bien ha dicho Santi, hay gente muy joven que no conocieron el año 92. ¿Cómo va a poder seguir adelante, señor Lopera, con esta enorme fractura social que se puede montar en el vetismo con esta manifestación y con tantas personas pidiendo de una vez para siempre que se termine con la venta del Real Betis Balompié, que usted dice en esta cantidad de 65 millones de euros? Yo no he dicho, José Antonio, 65 millones de euros. He dicho que podíamos empezar a hablar. Yo he dicho que podíamos empezar a hablar por el patrimonio que tiene el Betis, por el patrimonio que yo he venido creando, porque si yo no llego a pagar desde el año 92, todo está perdido, todo está tirado. Pero a mí una manifestación no me va a hacer que yo regale el Betis, que yo regale, porque nadie le hace una manifestación a nadie en su casa para que la regalen ni para cocionarlo para que se vaya. El paquete de acciones en todos los clubes de España se han vendido en lo que ha querido el vendedor y ha estado dispuesto a pagarlo el comprador. Y yo lo único que pido es que quiero un precio justo. Yo le pido a estos señores que me den la mitad de lo que estoy pidiendo y tampoco me lo dan. Es que tampoco me lo dan, no lo reúnen. Yo le pido a ellos, para ustedes, 35 millones, la mitad, no me lo dan. No dan nada, quieren un Betis de Barde, los quieren gratuito. Los quieren gratuito. Y gratuito no le voy a dar el paquete de acciones a ellos porque no se lo voy a dar. Pero no teme usted la fractura social de la masa verde y blanca si se ponen en contra totalmente del Real Betis Balompié. Bueno, pues entonces, José Antonio, hijo, yo lo que tengo que hacer es darlo por lo que ellos me pidan. O sea, una cosa que es mía, legítima, trabajando 17 años, pagando, avalando, salvando el campo, haciendo la obra del campo con recursos propios, salvando una ciudad deportiva, haciendo otro proyecto de Benacazón, y yo lo que hago ahora es que vienen aquí y le digo, ¿cuánto queréis darme? Lo que ustedes quieran, tomar y llevarse el Betis, y después que lo vendan ellos. ¿Y no sería también más fácil buscar un justiprecio en estos momentos por personas competentes que puedan llegar a ese justiprecio y decir, esto es lo que vale el Betis? Pero espera un momento, Juan. Un momentito, en vez de organizar ellos una manifestación, eso es lo que tenían que haber venido. A decir, vamos a hacer un precio justo porque se lo vamos a comprar para repartírselo a los béticos, y le damos 60 días para que los béticos ingresen y para que los béticos puedan pagar esto. Eso, pero eso no. Ellos lo que quieren es periódico, revolución, coacción y obligarme a vender en el precio que ellos quieran, no, que lo regale. Pepe Elías, Correo de Andalucía, buenas noches. Hola, buenas noches. Tú también has sido muy crítico con Lopera. Hombre, que yo también llevo muchos años siguiendo el Real Betis Balompié. Lopera ha tenido buenos momentos, sobre todo al comienzo cuando corrió el Betis, pero últimamente, pues, la verdad es que su gestión está siendo bastante negativa, ¿no? Yo me gustaría que el señor Lopera me diera cuál fue el último partido que él vio en el palco. Dice que hace unos meses que está malo y no va, pero yo creo que hace ya más de 3 años que no aparece por el campo del Betis. No, hombre, por favor, yo fui el año pasado a ver partidos. Yo fui Pepe el año pasado a ver partidos. Yo me operaron a principios de septiembre del año pasado, y después otra vez ahora me volvieron a ingresar, los médicos me han prohibido que vaya al campo, pero que no quiere decir nada que yo no vaya al campo. No, lo quiero decir yo, no meto los goles desde el parco. Sí, pero que lleva usted 3 años prácticamente alejado de lo que es la afición bética, está escondido en su casa, no da la cara prácticamente nunca, y no sé qué necesidad tiene usted de aguantar todo esto. Bueno, no sé. Pero solo por dinero, Pepe. Pues el comprador, pues se llega rápidamente a un acuerdo si hay de verdad el deseo de vender, porque es que estamos viendo aquí, yo estoy repasando con los compañeros, es que usted ya cuando el Betis subió en Burgos en el año 94 ya decía que se iba, que vendía el Betis, luego un Jaén lo dijo otra vez, estamos siempre con la misma historia. Pero por favor, yo estoy para complacer al beticismo, quiero marcharme, quiero venderlo. ¿Dónde están las ofertas? Que vengan para aquí. Es lo que quiere usted, por eso ha dicho usted ahora también, es que no sé, con las cifras usted marea muchas veces, ha dicho usted que se ha gastado 400.000 millones de pesetas en fichajes con el Betis. Desde en 17 años. En 17 años me sale una media de 25.000 millones de pesetas al año, eso no sé yo cuántos años son por fichado. Favor, que me he gastado eso con campo, con todo el gasto del tanto, Real Betis Balompié. Eso se lo haga usted se lo habrá gastado al Betis, ¿no? Que también genera recursos, es que usted siempre habla en primera persona. Se lo ha gastado, claro que se lo ha gastado al Betis. Entonces, ¿por qué se lo he gastado yo? Ustedes tenéis toda una campaña montada contra Manuel Ruiz de Lopera. Sí, hombre. Unos ingresos y habrá que gestionarlos adecuadamente. Pero Pepe, yo gasto, yo compro, yo... Pepe, tú has dicho anteriormente una cosa muy buena,
que Manuel Ruiz de Lopera, pero si es que si Manuel Ruiz de Lopera no sale en el 92, no hay manifestación el lunes, porque no había Betis. Pues sí, pero que el 92 ya ha pasado hace 17 años, que no, es que no, está no claro en el 92, señor Lopera. No, no, pero no ha pasado. Usted, es un, me dijo hace un año que si usted no estuviera en el Betis, desaparecía. Ya, pero de todas maneras, Pepe, estamos hablando de una sociedad anónima. Es que es una historia que es lo que ha traído a las sociedades anónimas. Claro, claro, es que... pero que él lleva diciendo que quiere vender desde que el 8 de mayo del 94 subió un burgo. Sí, ¿y dónde están las ofertas, Pepe? Bueno, pero es que entonces dice usted que lo daba gratis, es que lo tengo aquí escrito, nada, que ni usted ni te gasta ni eso, y van a pedir nada a los médicos. Ah, que entonces, yo, Pepe, lo que yo compré en el 92, ahora, en agradecimiento a lo que vienen haciendo conmigo, a los que me vienen maltratando, a los que me vienen coaccionando, yo los premio con regalarle las acciones. ¿Se las regale? ¿Dónde será el precio justo? ¿O no? Sí, ¿y crees tú que es un precio justo, Pepe? No sé, pero eso que lo son unos peritos, unos economistas. ¿Auditado puede ser? Del Betis, una no, profunda. No, mira qué precio más razonable. Lo que costaba un piso en el 92 y se vende ahora... Mira qué sencillo es, lo mismo, porque yo podía, en vez de haber tardado... Mira, el Mallorca lo acaban de vender el 99% por 1,5 millones de euros, por 2 millones, creo que... Pero, por favor, hombre, Pepe, si el Mallorca es campo del ayuntamiento, claro, y el Mallorca no tiene nada, Pepe. Eso es. Pepe, porque... por favor, entonces, ¿qué quiere? ¿Qué se lo doy? ¿De quién es? Del Betis, ¿no? ¿Cómo? Este campo es del Betis, o también el campo es de Manuel Ruiz de Lopera. No, el campo es de una sociedad que se llama Real Betis Balompié. Por eso, de la costa, controla el 51%, ¿no? Por favor, el campo es del Real Betis Balompié, de una sociedad que se llama Real Betis Balompié. No tenemos que mezclar la venta del campo con la venta de las acciones. No, pero ¿cómo no vamos a tener el patrimonio que tiene una sociedad cuando se vende? Es que no nos podemos ir todos nosotros a... Claro, es que el dueño que compre el Betis va a disponer también de ese campo. Totalmente que va a disponer del campo. El nuevo dueño que venga, se llame como se llame, dispondrá de ese campo, claro. Pero José Ramón, si en el momento que llegue un señor y compre el Betis, cuando llegue un señor y compre el Betis, hace un aumento de capital. Y ya se ha terminado todo el problema. De todas maneras, sí que le quiero preguntar a Pepe, que lleva mucho tiempo siguiendo al Betis como Araujo. No, Pepe lleva mucho tiempo siguiendo al Opera. No, bueno, y al Betis. Al Betis también. Y a Galera, y a Retamero, y a todos. No, a ellos no, Pepe. A ellos no. Yo llevo el periodismo del año 81. Es que me has dicho una cosa muy curiosa, que le dé yo el Betis a los béticos, que se lo dé. No, claro. Eso lo dijo usted, que no te lo ha grabado. 8 de mayo de 1994, cuando favor, Manuel Ruiz de Opera se vaya, no habrá que darle nada. Y la sociedad mayoritaria que se irá detrás de él tampoco. Ah, que cuando se vaya no. Eso cuando... lo dijo usted en el ascenso de Burgos. En el ascenso de Burgos me está diciendo ahora que hace de estos 15 años. Claro, es que usted habla nada más del 92 también. Pero por favor, yo voy a regalar el Betis. Que no tiene que regalar nada. Será si mi afición sigue conmigo como ha estado 15 años y yo llega mi fallecimiento y los quiero nombrar a ellos como heredero y le digo que ese paquete de acciones para mi socio. Pero del comportamiento que me están dando estos señores Borbolla, Galera y compañía, que le compré yo las acciones a Galera, que me las vendió el mismo día y le pagué 18 millones de pesetas, ahora se lo voy a regalar lo que yo le compré hace 18 años. Nadie le ha dicho que se lo regale a nadie. Bueno, es que me estás diciendo, Pepe, que yo dije y que claro, se lo tengo que regalar. Por eso decía yo antes que usted es clavo de sus palabras, que usted ha dicho tantas veces que se va, que lo vende, que lo es para los béticos, que no. Santi, que ahora no estoy se lo diciendo que lo vendo y estoy diciendo que yo, mientras que no venda el Betis, ya he fichado un entrenador, ya he fichado un portero, no tengo más remedio que sigáis para adelante. Pero que si el lunes llega un grupo y me compra el Betis, digo, señores, ya no quiero tener más nadie disgustado. Lo mejor se acuerdan de Lopera. ¿Me comprende? Esta afición, que hay un sector que no quiere estar con Manuel Ruiz de Lopera, ¿me comprende? Ah, y yo, como los he querido tanto y porque me metí a salvar al Betis por el cariño que le tengo al club y a mi afición, que es la mejor del mundo, y estoy sufriendo más que ellos, ahora, lo que yo no puedo es lo que dice Pepe, que yo dije que yo iba a regalar el Betis. Sí, ¿A quién? ¿Al comportamiento de estos herederos se lo voy a dar? Bueno, pero esperar un momento con lo que haya dicho y no haya dicho. Pepe, ¿qué es lo que más duele ahí en Sevilla a los béticos de Lopera? Bueno, ya no es que haya dicho que ha regalado, porque es claro, que ha dicho tantas cosas. Sí, bueno, hace poco también se lo había vendido a unos señores, luego a un jeque, luego al otro, y que ya lo yo no he mencionado a ningún jeque. No, la radio que ustedes tienen en su club lo menciona, no, por y favor, le da crédito y pábulo a esas eso cosas. Lo sacó, eso lo sacó un periódico, hablando, Pepe. Eso lo sacó un periódico, yo no lo puedo prohibir. Yo de mi boca no sí, ha salido. Sí, pero se lo sacó un periódico, luego la que radio aquí no ha venido dice que es cierto que ha habido una negociación con un jeque, por la gente ya, un medio oficial, pues se lo cree. Pero qué culpa tengo yo, Pepe, que venga... Hombre, usted tendrá culpa de lo que dice la radio del Betis, digo yo. No, la radio del Betis no ha hablado nada más que lo ha dicho un periódico.
ha dicho, un periódico ha dicho esto. Manuel Ruiz de Lopera no ha recibido a ningún jeque ni ha hablado con ningún jeque. Yo he hablado con Betty Sport y esos señores dieron 500.000 euros en señar y lo han perdido. Millones. Pepe, ¿y qué alternativa hay a Manuel Ruiz de Lopera ahora mismo? Al margen de la manifestación, que vale, está el dolor que está en la calle del Betis en segunda, y es fácil montar una manifestación, eso es evidente. Igual que es fácil montar una manifestación a favor cuando gana la Copa del Rey. Pero ahora, ¿qué otra alternativa hay? Hombre, pues se está moviendo a nivel empresarial, porque don Manuel ya ha dicho que quiere una oferta para el Betis, pues se le está intentando articular la manera de hacer una oferta. Se está moviendo con el mundo empresarial. En Sevilla también hay muchos empresarios béticos de grandes empresas. Claro, pero tampoco vale. Pero claro, pero hay que hacer una cosa seria, efectivamente. Claro. Pero tampoco vale. Se lo compramos al precio de hace 17 años. Eso no sirve tampoco. No se habla de un precio tasado, ni que el Opera se tenga que enriquecer con el Betis a costa de sus acciones, ni que le tenga que perder dinero. Si no, es un dinero. Porque lo recupere, es lo que le ha dicho siempre, no se quiera hacer rico con el Betis. No, pues evidentemente lo opera. Ya lo es. Sí, ya lo es, efectivamente. No tiene esa necesidad. Pero sí, evidentemente, si puso un dinero en esa fecha. Por lo normal que se le devuelva y ya está. Porque no creo que sea tan difícil una buena si hay voluntad. Pero él también está diciendo, vamos a ver, si yo invertí en el Betis. Pero es que ya te digo que acaba de decir que es que yo las cifras de Lopera pues las pondría en cuarentena. Yo soy de los 400.000 millones de pesetas, no me. Bueno, pero él no pide 400.000 millones de pesetas por el Betis. Él ha hablado de 60 millones de euros para empezar a negociar. Sí, de que tiene hablado 50 millones y de que. Y que no vale lo mismo un equipo en primera que en segunda, y que los ingresos televisivos, y habrá que analizar la deuda. Pero el Betis, como marca, Lopera produce una barbaridad de dinero como socios, como televisión, como publicidad. El Betis gestiona como tal. Yo digo que usted no vale, pero el Betis podrá vivir alguna vez sin Lopera, o cuando usted. Bueno, ustedes lo vayan a presenciar cuando no esté Lopera. Llevo 17 años. 17 años pagándole a todo el mundo. Llevo 17 años comprando jugadores en todo el mundo. Y yo, con lo que he pagado de jugadores, con lo que he pagado de fichajes, con lo que he pagado de obra, con lo que he pagado de ciudad deportiva, con lo que he pagado de todo... Porque dice que lo ha pagado usted, lo habrá pagado el Betis, ¿no? Bueno, pero es el más grande, ¿no? Ha habido veces que ha habido que adelantarle el dinero al Real Betis. Luego se le devuelve, ¿no? ¿Cómo? Que luego se le devolverá con sus intereses. Bueno, hasta ahora hay cantidades que no se han devuelto. Y para que el Betis vaya a negociar a un banco hay que avalarlo para que tenga una canalización bancaria, claro, de avales. El Betis está vaciado patrimonialmente, ¿qué va a tener el Betis? Si se lo han llevado todas las empresas que usted canalizaba, todas esas cosas. Todos los derechos, a ver, que los cobraba y luego le da una parte y luego le cobraba. No, Pepe, hombre, por favor, está diciendo una cosa muy grave. O sea, que mis empresas se llevaban el dinero de la televisión. Hombre, todos los contratos que tiene usted firmado con el Betis, ellos lo cobran y luego se lo devuelven al Betis. Ellos lo cobran y le dan el dinero al Betis en el acto. Claro, pero vamos, que le dan todo el dinero al Real Betis para los pies. Se lo dan todo. Ahora, Pepe, pues resulta que estas sociedades tienen avalado al Betis en 50 millones de euros. Pero estas sociedades no se habían quitado ya en medio. Pero Pepe, se han quitado del medio, pero siguen avalando porque tenían avalado al Betis. Como no se han pagado lo que le tiene avalado. Yo te puedo avalar a ti hasta que termine de pagar, pero hasta que tú termines de pagar, no ha terminado el aval que yo te tengo prestado. Usted pero consciente que la gente... Usted consciente que la gente, aunque usted habla, escucha, avala, que la gente no le cree lo que dice. ¿Usted se ha dado cuenta al paso del tiempo que la gente ya no le cree lo que usted dice? ¿Es consciente de eso? Bueno, entonces no hay nada avalado, ¿no, Santi? No, si yo no digo que no está avalado, yo digo que la gente ya pero Santi, habrá de todo. Seguramente toda esa gente que vociferaba a Lopera cuando yo daba caña a Lopera le llevaban bajo palio, la puerta del campo de claro, la gente que llevaba bajo palio, sí. Y la gente que pintaba el estadio contra Araujo pero esos son los mismos que ahora me dan a mi caña y que dicen que por qué no le ataco a Lopera. Es que tenemos que buscar un punto de... Ramón, hay certificados bancarios a disposición de Santi y del señor Pepe Lía, que se vengan mañana para mi despacho, y hay certificados bancarios donde dicen los avales que se le tienen prestado al Real Betis Balompié por Manuel Ruiz de Lopera y un grupo de sociedades. Avalado al Real Betis Balompié. ¿Y a qué corresponden los avales? Avales de compra de jugadores, avales de canalizaciones bancarias de riesgo de papel, avales de pólizas de crédito. Que vengan para acá y lo vean mañana, y después por la noche que te informe que se vengan para acá. Si yo no he dicho que usted no avale. Ah, pero... Yo no digo que usted no avale. Santi, pero no. Es que no es eso lo que avale. Es que vamos a hacer una cosa muy real. Es que yo compro una cosa en el 92.
que nadie quiere, que todos los que están hoy y mañana van ahí, vendieron, compraron por la mañana y vendieron por la tarde. ¿Por qué vendieron? ¿Por qué me lo vendieron a mí mismo? ¿Por qué me vendieron 18, 30, 30, 18? ¿Por qué me lo vendieron todo? Sí, señor López, eso habrá que explicarlo también. Sí, ¿por qué? ¿Por qué me lo vendieron? Un grupo de médicos que iban a poner todo una cantidad y al final usted hizo unas jugadas ahí financieras y se quedó con el 51%. Entonces la parte que yo iba a comprar carecía totalmente de valor. Ah, que yo agarré para que no compraran. O sea, que el que quería comprar no se le vendía. Hombre, ahí había unas cajas de ahorro que iban a poner dinero, con lo que no lo pusieron. Había dinero del estadio que no vendió Galera a Proinsur. Fue el señor Redamero bastantes años antes. Que se confunde usted mucho. Que el señor Galera. No, el estadio lo había vendido el señor Redamero. Como presidente no tenía vendido el estadio del Betis. No, lo había vendido el presidente anterior. Pero él lo pudo recuperar porque se lo dijo Carda y él no lo quiso recuperar. Porque no quiso poner dinero de su bolsillo para recuperarlo. Pero sí lo hizo Manuel Ruiz de Lopera. Es que lo estamos olvidando todo. Sí lo hizo. Además hay una cosa muy clara. Hay un paquete de acciones de una sociedad que es propietaria. Le pone su precio y el que quiere lo compra y el que no, no lo compra. Y digo una cosa. Estoy deseando de vender el paquete para complacer a estos señores. Porque veremos a ver ustedes, después, si no echan de menos a Lopera. Ustedes mismos. Pero en muy poquito tiempo. De todas maneras, yo, don Manuel, en esto, no vaya a pensar que es que le estamos haciendo un juicio sumarísimo. Yo lo que quiero es que le pregunten. Toda esta gente que teóricamente es crítica con usted, como es Pepe Lías, como lo está haciendo Santi Ortega, como lo es el maestro Araujo, que le quiere preguntar ahora, sí, son gente que quiero que le pregunten para que usted pueda contestarles. La mayoría son preguntas de la calle. Atención, es que esto es importante. Un equipo de fútbol, aparte del dinero, tiene unos sentimientos. Y en este momento, si hubiera una fractura social que parece ser que la va a haber el lunes, ¿cómo puede continuar un equipo adelante con esa fractura social, con los éticos en contra, con sus sentimientos en contra del capital? ¿Cómo se puede arbitrar eso? Claro, Araujo, pero vamos a ver, eso hay que preguntárselo a Cortés Hermida, a los que hicieron las sociedades anónimas. Pero es que este caso se va a dar, José Ramón. Sí, claro que se va a dar, pero lo que hay que decir a la gente es lo que les dije yo hace mucho tiempo: vendimos el alma al diablo. Claro, cuando se hicieron las sociedades anónimas deportivas, que se vendieron que iban a ser la panacea, pues no. Eso es, sí tiene que entender el señor Lopera que un equipo de fútbol, como dice Araujo, hay cosas que no se pueden comprar, que es, por ejemplo, la historia, porque el Betis son más de 100 años de historia, y bueno, Lopera es el dueño de las acciones, pero la historia evidentemente no tiene más dueño que el tiempo, y los sentimientos van en la sangre y van en el corazón, ¿no? Eso es otra cosa. Pero claro, a las cosas tangibles, como es un estadio, como la ficha de un futbolista, como son unos derechos, eso hay que ponerle un número y un precio. Pero yo me gustaría, José Ramón, que me explicara a mí el señor Ruiz de Lopera, si se produce esa fractura social tan enorme, ¿cómo va a arbitrar él, sin estar presente por sus problemas físicos, esa división que va a haber en el beticismo con respecto al equipo? Bueno, pues el Betis seguirá funcionando, irán los que quieran el Betis, irán como han ido toda la vida al campo, y los que están conmigo, los béticos que me han apreciado y que han valorado lo que Manuel Ruiz de Lopera ha hecho. ¿Son muchos, don Manuel, en estos momentos? Pues que yo sepa, cuando voy por la calle, sí, muchísimo, y muchísimas peñas. Ya, pero pues seguramente, claro, es igual que cuando ganó la Copa del Rey, toda esa gente que iban, si juzgamos el resultado, Araujo, pues claro, José Ramón, si todos sabemos lo que es eso. Estos señores que quieren comprar el Betis, yo mañana hago lo que dice el señor Pepe Lía, se lo vendo a ellos muy baratito, muy bien tasado, se lo vendo a los 5, 6 o 7 que hay ahí, que son los que quieren poner el dinero para comprar el Betis. ¿Y quién me dice a mí que dentro de 6 meses digan, esto va muy mal, no nos gusta el Betis, nos están chillando, pero lo vamos a vender lo que no lo vendió Lopera? Ya, pero bueno, eso y lo venden lo venden ellos en 100 millones de euros. Ya, pero bueno, esa es una suposición que hace usted, que tampoco tiene derecho a hacerla. Pues claro, hombre, no, usted una vez que lo vende, eso ya es un problema de los que lo compren. Igual que ahora tampoco le... claro, es lo mismo que cuando le dice a usted Pepe Lías, no hombre, es que usted también dijo que iba a regalar, que iba a no atar, que iba a tal. Claro, es que el dueño es el dueño. José Ramón, espera un momento, porque he detectado también en esta manifestación que hay un movimiento de gente del arte y de las letras en Sevilla, que he leído hoy que se han sumado a esa manifestación de protesta contra usted. He leído hoy que estaba el periodista Antonio Burgos, que estaba el cantante José Manuel Soto. José Manuel Soto, buenas noches.
Hola, José Ra, buenas noches. ¿Qué tenéis los artistas béticos ahora contra la ópera? No, yo aquí no hay nada contra la ópera, es que ese es el gran error. Aquí lo que hay cosas a favor del Betis, porque el Betis es una cosa que tiene 102 años de historia, uh-huh. Y el señor Lopera habla de que el 92 él lo salvó y tal, y el Betis no empieza en el 92, el Betis empieza en 1907. El señor Lopera resuelve una situación complicada que hay en el 92 y se apropia del Betis, se hace dueño del Betis y maneja el Betis para su negocio y para sus cosas, y no se quiere ir de ahí porque es un gran negocio para él. Y la gente, pues ya en un momento dado, aquello funcionó y lo apoyaron y tal, pero ahora mismo, después de 17 años de loperismo, el club está arruinado, está con la plantilla devaluada, con la cantera desmotivada, con las instalaciones abandonadas, con, en fin, con todo por los suelos, y estamos comprobando que es un sistema y es una fórmula que ya no funciona y que ya tiene que cambiar a la fuerza. Aquí sí, no hay nada en contra de nadie. ¿Pero cómo, José Manuel? ¿Pero cómo? Hombre, ¿cómo? El señor López es el dueño de las acciones y él tendrá que decidir cómo las vende, a quién las vende y tal, pero nosotros lo que reclamamos es que el Betis es un tema que no es de negocio, que es un tema de sentimiento, que es un tema que lleva muchos años y que es un tema de sentimiento nuestro y que no pertenece a nadie, que el señor López, como ya dijo en su día, pues lo que tiene que hacer es cumplir su palabra, que es irse y repartir las acciones entre los béticos y dejar paso a una generación de béticos nueva que cambien esto y que le den al Betis una dimensión ya, pero eso, mucho más acorde. José Manuel, eso no lo va a hacer, porque eso es decir... No, ¿cómo va a recordar? Lo va a hacer porque él es un hombre de negocio y él tiene el Betis como un negocio, entonces pues, lógicamente lo que quiere es sacarle tajada a esto como a todo lo que hace en su vida, porque el hombre, desde que está hablando ahí, que lleva hablando cerca de una hora, lo único que habla ha sido de dinero, porque es de lo único que habla, de dinero. Y aquí yo estoy en la calle, que es una cosa que él debía hacer de vez en cuando, que es salir a la calle y pulsar a la gente y salir de su búnker y hablar con la gente y hablar con todo el mundo y ver que la gente lo que está es necesitada de otro cambio, de una cosa nueva, de un Betis que sea capaz de ilusionarnos y que sea capaz de transmitir algo bonito a la gente, porque si no, ¿para qué somos el Betis? ¿Para qué? O sea, para tener el equipo hecho polvo y para que los niños estén llorando por la calle y tal, pues eso no tiene sentido. O sea, el Betis tiene que ser una cosa para disfrutar de él, ¿no? Y ese hombre pues está anclado en un tiempo que ya pasó, está siguiendo unas pautas que ya no funcionan y está pues empeñado en un sistema que ya es evidente que está obsoleto. La solución, ¿cuál es? ¿Vale? Yo no sé, yo no le voy a poner el precio al Betis porque el Betis es suyo. Eso él lo sabe, bueno, y él sabrá a quién se lo vende y cómo se lo vende, pero aquí hay muchos béticos que quieren coger el Betis y que quieren hacer del Betis otra cosa distinta de lo que es hoy en día. El Betis tiene 102 años de historia, el Betis no lo salvó Lopera, el Betis lo compró Lopera, y se lo quedó Lopera, y ha hecho con el Betis lo que le ha parecido. Hay veces que ha salido bien y hay veces que no ha salido bien. Hoy en día es evidente que el Betis ya, no en manos de Lopera ya no sirve, porque no hay nadie, aunque él se lo crea, no hay nadie. Te digo que el 100% de los éticos estamos enfrente, porque él, el sistema suyo ya es evidente que no puede seguir, pero ni un minuto más. Y eso habrá, alrededor suyo habrá unos cuantos que estén viviendo la sopa de obra, como es su jefe de prensa, como son los que están con él, bueno, que lo apoyarán. Pero si sale a la calle se dará cuenta de que el Betis es otra cosa ya. Y ya ha llegado un momento en que hay que decir las cosas. Don Manuel, ya su tiempo pasó. Hubo un momento en el que usted hizo mucho bien al Betis, pero ya su momento pasó y usted gánese el respeto de la gente, pida perdón, venda las acciones a un precio justo y vaya a su casa. No, eso es todo. Señor Lopera, le voy a dejar ahora que conteste a José Manuel Soto. El larguero. José Ramón de la Morena. Radio Madrid, 810 onda media, 105.4 FM. Por pequeño, por antiguo, por trabajo, por comodidad, porque sobran las razones para ayudarte a comprar un coche, en la Comunidad de Madrid te reducimos un 20% el impuesto de matriculación si compras ahora un automóvil o una moto nueva. Porque te mereces estrenar coche o moto, bajamos los impuestos por ti. Comunidad de Madrid, la suma de todos. Hablar por hablar, de lunes a viernes desde la 1:30 de la madrugada, con Macarena Berlín, Cadena SER, pase lo que pase. Deja todo lo que estés haciendo y ven corriendo al stock fuera de menaje del hogar. Ahora portátil Packard con procesador Intel Core 2 Duo, 4096 megas de RAM, 320 gigas de disco y pantalla de 15,4 pulgadas por solo 499 euros. En total un 20% de descuento. ¡Corre, que se acaba! ¡Ven!
El Larguero. José Ramón de la Morena. En Ono, los próximos dos meses se llaman Me lo bajo y gratis. Porque durante dos meses la banda ancha de 6 megas de Ono no te costará nada. Solo tienes que contratar ahora los 6 megas reales de Ono y darle rienda suelta a tu navegación. Cámbiate a Ono. Llama ya al 1450, entra en ono.es o visita tu tienda Ono. ¿Eres empresario? Ya puedes tener en tu móvil los politonos que escuchas cuando hablas con tu banco. Como, no lo veo claro. O, si yo te entiendo, pero entiéndeme tú a mí. Y, por supuesto, ni la hora te voy a dar. Ni la hora yo te voy a dar. Ni la hora yo te voy a dar. Ni para pipas, ni para ni para hacerte un shopping. En Caja Madrid luchamos contra el síndrome del no. Y decimos sí a las 157.000 empresas, pymes y autónomos que ya rentabilizan su tesorería con nosotros. Caja Madrid. Quieres, puedes. Insisto, la 1 y 11 minutos y no es un juicio sumarísimo, ni muchísimo menos, al máximo accionista y dueño del Betis, a Manuel Ruiz de Lopera. Es trasladarle las preguntas de lo que es una oposición frontal ahora que hay en la calle hacia su gestión, trasladársela a él para que él pueda contestarla. Señor Lopera, ha estado escuchando a José Manuel Soto, ¿no? Sí, en primer lugar quiero aclararle al beticismo que José Manuel Soto la trae con Manuel Ruiz de Lopera porque no fue elegido, no por culpa mía, sino por culpa de su compadre, el señor Julián García de la Borbolla, para cantar el himno del centenario. Como no fue elegido, pues claro, no le sienta bien Lopera, y Lopera no llevaba el centenario. ¿Usted cree que va a ser su propio compadre y no lo eligió? Después, el señor Soto está diciendo que el Betis tiene 102 años. Una persona puede tener 90 años. Pero si esa persona la coge un coche y se está muriendo y no le prestan auxilio como yo le presté al Betis, se muere. Y el señor Soto, que estaba en su mejor momento cuando él cantaba, que ahora canta poco, pero cuando él cantaba... No, que cantó antes de anoche, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Pues no sé cómo le saldría, pero lleva año y medio sin cantar, ¿no? Pero vamos. Le salió fenómeno, don Manuel, se lo digo yo. Pues no sé, porque lleva mucho tiempo sin cantar. Entonces el señor Soto, cuando estaba en su mejor momento, pregúntale si tiene 10.000 pesetas en acciones de su Betis. No tiene, José Ramón. José Ramón no es ni socio del Betis, José Ramón. No soy socio del Betis desde hace 4 años, Manolo, porque yo no estoy dispuesto a dar ni un duro ya para ti. Exacto, porque, y ese es el cariño porque que tú le tienes al Betis. Y no, cuando yo era... tengo mucho más cariño que tú, mucho más cariño que exacto, tú. Exacto, por eso en el 92 compraste 10.000 pesetas en acciones. ¿Por qué no compraste 10.000 pesetas? Otra vez cuando me entero, compré 40.000 duritos en acciones, que es lo que podía tener, y ya ni los tengo porque no me interesan las acciones. Es que ese es el problema tuyo. Que compraste 40.000 duritos, yo no te veo en la lista de accionistas. Sí. Es que ese es el problema que tuyo. Que las vendiste. Las de acciones. ¿En cuánto las vendiste? Es lo mismo que me costó. Es lo mismo que te costaron, vendiste las acciones. Bueno, hombre, yo no tengo culpa que no te vayan bien las cosas. ¿Me comprende y tenga no, que vender? No, a mí me van muy bien las cosas, Manolo. Si no, hijo, no lo sé. Puede ser. No yo lo te sé. Hago una crítica, yo te hago una crítica de su labor y tú te metes en cosas personales. Que no, es, que cosas es personales yo. Yo ¿verdad? Lo que te digo que no eres ni socio del Real Betis Balompié. Que yo tengo que un no pacote. Pero mira, si es que es muy no razonable. Ser socio. Pero quiero ser socio. Yo te dejo hablar porque y tú, yo no estoy José Ramón, yo no dejo hablar y tú me has dicho que yo le conteste. Sí. Yo lo que quiero, hombre, es que me dejes que le conteste. Tú me estás atacando en el terreno personal. Yo estoy hablando del terreno de tu gestión. No, y tú en el terreno que más me duele a mí en mi vida, que es el Betis. El Betis no, y mi Betis, con lo que no me quiere. No te tanto cuando no eres capaz de cumplir tu palabra, que fue que iba a repartir las acciones entre los Béticos. No, ah, pero tanto, que yo digo en Burgos hace 15 años que voy a repartir las acciones, pero cuando yo falle, cuando yo no tenga vida, cuando yo la deje en no, mi testamento. Cuando yo me vaya, repartiré las acciones entre los Béticos. Claro, cuando yo me vaya, pero es que yo no... Porque tienes un gran negocio ahí. Es lícito. José Ramón. Yo en eso no me meto. Si es muy lícito que tú vendas las acciones y le ganes dinero. Perfectamente. Pero no es que le gane dinero. Hay un momento que le tienes que ir. Bueno, que me tengo que ir, pero cuando... El terreno personal, no te metas conmigo el terreno personal, que ese es el estilo tuyo y de Radio Betis, que es una radio oficial del club, que la tenéis para insultar a los béticos y para difamar a los béticos. Bueno, a ver si tú terminas y yo hablo. Sí, a ver, don Manuel. No, voy a hablar yo, porque yo no hablo tanto como usted en la radio. Este señor tiene una radio en el club, que es radio oficial del club, que la dirige Julián Riva, que es un pseudo periodista de aquí, y que se dedica a insultar, a difamar y a humillar y amenazar a los béticos, cosa absolutamente impresentable en un club como el Betis, que siempre ha sido simpatía
y que siempre ha sido categoría, y que siempre ha sido unión, y que siempre ha sido armonía, y este hombre ha convertido el Betis en eso. O sea, yo no he dicho nunca jamás nada en contra de Lopera en el plano personal. Yo hablo de la gestión de Lopera, y lo hablo a los cuatro vientos, se lo digo a él, a la cara. Yo hablo de la gestión, nada en el plano personal. Y él me viene hablando de mi café. José Ramón, si me deja que yo hable... Sí, ahora vamos a dejarle terminar. A ver si le puedo contestar. Este es muy distinto hablar de la gestión de una persona a hablar del plano personal, familiar y profesional de una persona. ¿Entiende? Y mucho más grave cuando usted utiliza la radio del club para atacarme a mí, atacar a Julián Borbolla, atacar a Hugo Galera, a gente que son grandes profesionales y que usted le está echando la gente encima, porque yo, mi casa, está a 10 metros del campo del Betis. Y a lo mejor algún día, uno de esas personas que escuchan Radio Betis, llega allí y me monta una bronca a mí, o se la monta a mis hijos cuando yo no esté. A mí me la montan todos los miércoles. No, pero tenga usted cuidadito, porque es que yo no hablo en Radio Betis. El que habla es su señor Iván Larriba, yo no hablo. Los que hablan son ustedes. A ver si puedo hablar a José Ramón y contestarlo. Sí. Yo hablo en emisoras que dejan que la gente pueda responder, cosa que usted no hace, porque en Radio Betis no se puede responder. Yo hablo en el Correo de Andalucía, hablo en la Cadena Ser, hablo en sitios donde la gente puede replicar. En Radio Betis no se puede replicar. Entonces la bueno, gente... Pero no es el tema... Por favor, a ver si puedo contestar. No es el tema... Dígame, señor Lopera. Vamos a ver, José Ramón. El señor Soto, que estaba en aquella época... En su mejor momento. Sí, pero no vamos a hablar ahora de la carrera de José Manuel Soto. No estoy hablando de la carrera. A usted le gustará más o menos, momento, a mí me resulta admirable. Su Betis sí podía, hombre, comprar acciones del Real Betis Balompié. Podía haber comprado acciones para salvar a su Betis, ¿me comprende? Que ahora tú le digas, por favor, hace dos años o tres que comprara, que el hombre no, mejor no tiene posibilidades porque tuvo que ir a lo de la Isla de los Mosquitos, pasé allí un programa porque no tenía desenvolvimiento, pues ahora no le puede decir eso. Me ha dicho que yo, pues, dije que a los béticos le iba a dar mis acciones. O sea, yo en Burgos, que estamos hablando de hace 15 años, José Ramón, cuando consigo el ascenso de un Betis, y mis béticos que están todos locos y que están todos allí, yo dije, mi Betis es para ustedes. Mi Betis es para ustedes, claro que es para ustedes mi Betis, para los que me quieren, para los que están, pero yo voy a darle mi Betis a los que me están despreciando, a los que van a montar una manifestación, a los que me dicen, Lopera, vete ya, yo los voy a dejar y seguir dejando como herederos míos, dejaré a mis simpatizantes y a los que están conmigo, pero que estoy diciendo que para que sea del agrado de todo el mundo, que me quiero marchar, que vengan las ofertas, es que nadie puede decirme a mí, que si, nada más que Betis Sport, que ha venido a pedir, ha perdido 500.000 euros de una señal que dio, pero ya no ha venido más nadie a quedarse con el Real Betis Balompié, con el paquete de acciones, y yo lo que quiero es complacer a los béticos para que no sufran, por favor, que esté abierto al diálogo, que esté abierto al que venga para decirle qué ofrecen ustedes, grupo opositor, pero que yo voy a dar lo que me costó a estos señores que me están insultando. Le voy a dar las acciones ahora a lo mismo que a mí me costaron. ¿Quién da un piso en lo que le costó en el 92? ¿Quién lo da ahora un piso? ¿Quién da un local lo que le costó en el 92? Por favor y por la vida. Bueno, pues yo creo que eso más o menos, esa exposición suya ha quedado clara. José Manuel, yo no sé si tienes algo más que decir. No, resumen, este señor lo que habla es de negocio, porque es un hombre de negocio y es muy respetable. Y bueno, pues está intentando hacer negocio con el Betis, que a mí me parece muy respetable. Yo creo que el Betis no es para hacer negocio, yo creo que el Betis es un tema de sentimiento. Y mi hijo estuvo llorando el otro día, como todos los niños de Sevilla, de los béticos, y bueno, y ese señor pues sigue hablando del 92 y hablando de tal. En el 92, ustedes no quieren que se hable del 92. Otra vez con el 92, vamos a ver, que usted no salvó a nadie, que el Málaga bajó a segunda vez y ahí está el Málaga. Y el Betis, si hubiera bajado a segunda vez, aquí estaría el Betis, que el Betis tiene 102 años de historia. Por favor, que el Betis tendría que tener otro nombre y no tenía estadio, el estadio lo perdía. Da igual otro nombre. Ya no estamos defendiendo el Betis. Mírelo, el Betis no tenía estadio, señor Soto. El Betis no tenía estadio. Nos vamos a otro sitio. Hombre, qué casualidad. Ahora nos vamos a otro sitio. Ya no queremos el Betis.
Ya no queremos el Betis. Lo importante, don Manuel, que el estadio yo recuperé el estadio a González de Carda. Yo recuperé usted el estadio. Usted no salvó nada. Mentira, usted se quedó con el Betis, que es una cosa muy distinta. Usted que me quedó con el Betis. Yo no me quedo con el Betis. Tengo un paquete de acciones del Betis, que está a la venta. Acciones, que sí, que usted habla de acciones. Y yo se acordaré de ustedes, porque a lo mejor alguna vez lo tachan a ustedes que este programa se está grabando. Y alguna vez se lo pondrán a usted, señor Soto, para decir, sí, esto es lo que quería el señor Soto, que se fuera a Lopera y mirá dónde está el Betis. Cuando se fue Lopera, al año, mirá dónde está el Betis, porque lo pedía el señor Soto y algunos más. Eso es, o sea, que si no estaba don Manuel Ruiz Lopera, ya el Betis no existe. Pues estoy demostrando que está el Betis vivo, lleva 17 años. Eso es. Que no se le ha devuelto a nadie un compromiso de pago. Eso es. Que tiene los bancos y las canalizaciones. Dígamelo. Si usted no existe el Betis, los demás no valemos para nada. O sea, si no, no, Lopera, por favor, no tengo la afición mejor del mundo, a la que le pido perdón y a la que voy a morir por ella. Pero mientras que esté aquí, pero si el lunes llega un comprador, yo soy el primero que quiero marcharme del Betis. A ver si se entera usted. Pero un comprador, soy el primero. ¿Un comprador? ¿Usted se cree que yo voy a vender al precio que me costó a mí en el 92? Usted quiere ganar más dinero todavía. Pero ¿cómo ganaba dinero? Lo que le interesa es el dinero. Pero usted se cree que 18, cerca de 18 años de trabajo, 17 de sociedad anónima, ¿y quién lo llevó al plan de saneamiento? ¿Quién lo llevó al plan de saneamiento al Real Betis Balompié? Bueno, yo creo que la discusión esta ya no nos lleva ni a ningún lado. Lopera... Claro, no quiero discutir. Realmente. No. Discutir es sano. Discutir es sano porque la gente... Yo hablo de sentimiento y él habla de dinero, que es lo único que habla, el de dinero... No, que yo no puedo... José Ramón, por favor. José Ramón, ¿tú te crees que yo puedo vender ahora el Betis en lo que yo lo compro en el año 92... a los que no lo quisieron, a los que ellos mismos me vendieron sus propias acciones, 18, 20, 30 millones porque no lo querían y se lo compré. Usted es muy dueño de vender o no vender o hacer lo que quiera. Pero José Ramón, quiero vender, pero un precio justo. Pero se lo voy a dar lo mismo que a mí me costó lo que ellos no quisieron. Maestro Araujo, vamos a ir cerrando. En tu opinión. La vía está muy clara, que el fútbol es sentimiento, pese a Cortés, Elvira y pese a todo, y que va a haber una fractura social tremenda, 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 si no se busca una solución a un justiprecio, que es lo que necesita en estos momentos, que el señor Ruiz de Lopera diga muy claramente, y también los opositores, si son capaces de aceptar esas cantidades y si hay alguien capaz de resolver esta cuestión, porque la fractura social es lo peor que le puede pasar en estos momentos al Real Betis Balompié. Pepe. Yo una cuestión última la quería preguntar al señor Lopera. ¿Estaría él dispuesto a vender solo una parte de su paquete de accional para quedarse sin la mayoría y... Pepe, o el parte que te va entero en todos los casos? Pepe, ¿yo cómo voy a vender una parte, hijo? Yo vendo el paquete entero porque me quiero marchar. Quiero marcharme. A lo mejor solo quiere vender una parte. Pero si me quedo, pues voy a luchar por el Betis para hacer lo que hice cuando descendió la otra vez. Pelear, luchar para llevar la primera, llevarlo a la UEFA, llevarlo a Liga de Campeones y ganar un título, porque hace 4 años he ganado un título. Hace 4 años lo he llevado a la Liga de Campeones, el primer club andaluz caído a la Liga de Campeones, el Betis. ¿Y sabe usted cuánto valía un piso en el 92, cuánto vale el metro cuadrado hoy? Bueno, pues en el 92 había piso a 4 millones de pesetas y hoy están en 32. ¿En 4? En 4 millones me vendían a mi piso. El Hotel Los Lebreros me lo vendían en 525 millones de pesetas. Creo que el precio medio es el triple, pero vaya. O sea que el piso del 92 de 4 está en 12 hoy, ¿no? Sí. El triple. Sí. Bueno, y el Hotel Los Lebreros que me lo daban a mí, Rumasa, en 525 cuando fue despropiada, y el Hotel Lu que estaba... Bueno, pero de tal manera, señor Lupera, eso es una cosa que los peritos lo van a estudiar. Hombre, los peritos lo valoran, José Ramón. Sí. Yo quiero dejar una cosa muy clara a mis béticos y a los que están conmigo, y decirle que, por favor... que siento enormemente lo que ha pasado y que yo soy el más perjudicado porque tengo que seguir avalando y poniendo hasta que pueda, pero que si llega un comprador, que Manuel Ruiz de Lopera no hay problema, que Manuel Ruiz de Lopera se marcha, que Manuel Ruiz de Lopera quiere vender, pero al precio que se acuerde y que llegue un tasador y diga, esto es lo que vale el Real Betis Balompié. ¿Para qué? Porque si los que compran después quieren vender... pues ellos pueden vender en lo que les dé la gana, yo no se los voy a prohibir, pero ¿cómo van a hacer ellos venir a comprar en 2 pesetas y vender lo que les dé la gana? Tuvieron su ocasión de comprar en el 92, no quisieron comprar, yo me arriesgué, yo compré. Eso está claro, señor Lopera, y además yo le agradezco su comparecencia aquí en la radio, en la cadena SER, en la hora de máxima audiencia esta noche, para dar explicaciones a los béticos. Repito que no le juzgo, no soy quien.
usted ha dado sus explicaciones. Los oyentes, béticos o no, son quienes tienen que valorar sus palabras y fiarse de ellas. Esa es la responsabilidad que tienen ellos. Yo agradezco también a José Manuel Soto el que haya dado su opinión, el que haya hecho su crítica pública, el que el señor Lopera le haya podido contestar públicamente a Pepe Elías, por supuesto al maestro Araújo y a Santi Ortega. A todos muchísimas gracias y yo espero que esto de alguna manera haya dejado claras cuáles son las posturas y el porqué de las críticas. Señor Lopera, muchísimas gracias.